Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Y el mundo está como está, porque todos tienen mala voluntad. Somos la chusma inconsciente, incapaz de tener opinión. 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 Somos lo mal hablado, lo mal pensado. Hola, buenas tardes, buenas noches, compañeras, compañeros, compañeres. Bienvenidos a otro capítulo de Libertad sin Condiciones. Esta vez lo estamos haciendo excepcionalmente en este día martes, porque este programa lo transmitimos todos los lunes de 8 a 9 de la noche, horario chileno. Y excepcionalmente lo hicimos hoy día martes porque ayer el equipo de Muro y Resistencia se desplegó en las calles para cubrir las manifestaciones de las conmemoraciones por el Día Internacional de la Mujer en este 8 de marzo. Hoy día vamos a hablar de un prisionero político que es uno de los prisioneros más antiguos en Chile, que se trata de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro. Uno de nuestros hermanos del Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, que fue encarcelado en la década de los 90 y luego protagonizó una de las fugas más espectaculares que se han visto acá en este país, en esta operación del vuelo de la justicia. Finalmente fue detenido posteriormente en Brasil, donde fue condenado a cerca de 30 años de cárcel. Y en agosto del 2019, entre gallos y medianoche, se aprueba su extradición y vuelve a Chile, donde se encuentra actualmente recluido en un penal de alta seguridad, en condiciones de aislamiento completo. Una situación que incluso informes internacionales de organismos de derechos humanos y también un informe del Colegio Médico ha acreditado que se trata de condiciones infrahumanas y que está sometido a torturas permanentes. Hoy día hablaremos de nuestro hermano Ramiro, hablaremos de Mauricio Hernández Norambuena y le damos la bienvenida a otro capítulo de Libertad sin Condiciones y también agradecemos las retransmisiones que hacen nuestros hermanos, nuestros cómplices de Frente y Sin Rodeo, de Primera Línea Prensa, de las radios Primero de Mayo, Radio Tamara Frecuencia Liberada y de Radio Plaza de la Dignidad. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo capítulo de Libertad sin Condiciones. Daniel. Hola Sandra, hola Washington, Mauricio, muchas gracias por estar con nosotros. Hola a todos quienes nos ven excepcionalmente hoy martes. Y antes de comenzar, queremos hacer mención a un hecho, a una denuncia que está circulando desde la noche de ayer respecto a un eventual abuso sexual que habría sufrido una mujer en el contexto de la masiva concentración por el 8 de marzo ayer, una chica de 18 años que a través de un video que ha sido difundido hoy, denuncia que tras ser arrestada, tras ser tomada, detenida por funcionarios de Carabineros en la intersección de Vicuña Mackenna con la Alameda, habría sufrido abuso sexual de parte de los funcionarios de Carabineros. No hay mucha información todavía al respecto. Sí hay un video en donde se ve a esta chica. Ella entrega también su nombre, sus datos que tienen las personas que la entrevistaron. Se nota afectada y comenta que logró salir de este furgón policial solo gracias a que dos personas con las que se encontraban en él lograron abrirlo de alguna forma y huyeron, y es luego de esto que ella denuncia este hecho. Lo mencionamos porque creemos que este antecedente debe ser investigado, indagado. Llamamos a quienes tienen más información al respecto a darla a conocer.
para que eventualmente, esperamos, sabemos que es complejo eso que ocurra, pero que se sancione a quienes al interior de la institución de Carabineros habrían realizado este abuso sexual que viene a sumarse ya a una cultura, es una cultura criminal lo que hay dentro de esa institución de abuso permanente y sistemático a los derechos humanos, y esto se produce justamente en el Día Internacional de la Mujer. Así es que estaremos atentos a eso, indagando, buscando más información, y hacemos ese llamado a quienes tengan mayor información a contactarse con nosotros y denunciar esos hechos, porque entendemos que también habrían otras denuncias que tendrían ese mismo calibre. Eso, Sandra. Gracias, Daniel. Bueno, comenzamos este nuevo capítulo de Libertad sin Condiciones y tenemos dos invitados bien especiales. Está Washington Lizana, abogado, parte del equipo jurídico que tiene que ver con la defensa de nuestro hermano Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro. Y también tenemos acá a Mauricio, que es su sobrino y que también hace parte de este equipo jurídico en su condición de abogado. Así que les damos las bienvenidas, compañeros. Washington, Mauricio, bienvenido a este programa de Muros y Resistencia para que nos cuenten, porque sabemos que hay noticias, novedades respecto de lo que es la situación de nuestro hermano, el comandante Ramiro. Saber, por ejemplo, que hay querellas que está ahí, una querella por tortura que está en tramitación, y también de que se ha negado la posibilidad de sacarlo de este aislamiento, prorrogando esta situación por 6 meses más. Bienvenido, Washington. Bien, muchas gracias a los compañeros y compañeras que hacen posible este espacio donde podamos efectivamente hacer parte de una necesidad que existe de divulgar, difundir, aunar la solidaridad, dar a conocer, denunciar la situación de Mauricio Hernández, toda vez que somos convencidos, y eso te lo dice un abogado que ya tiene su experiencia en este tipo de defensa jurídico-política, que la necesidad de que la gente, el pueblo en general, se haga parte en esta campaña que se está impulsando de acabar, de poner cese a la situación atentatoria contra los derechos fundamentales de Mauricio Hernández, que consiste, como tú lo has planteado también, en este régimen penitenciario especial, solamente con la solidaridad, con la movilización, con la denuncia masiva, se podrá efectivamente obtener de parte del Estado, porque esto es un problema del Estado de Chile, no es un problema o del Poder Judicial o del gobierno, es un problema del Estado de Chile, en las condiciones que se encuentra el compañero. Tú has sido bastante clara en manifestar o expresar los aspectos generales. Obviamente, esto es una problemática que trasciende lo jurídico, que trasciende lo normativo, y adquiere una dimensión política. Yo creo que eso, sin lugar a dudas, la situación carcelaria que sufre Mauricio tiene que ver principalmente con un afán doble, a nuestro juicio, un deseo de castigar, de venganza por lo que significa Mauricio Hernández para el pueblo de Chile y para la lucha, la larga lucha del pueblo chileno por su emancipación, por la organización que representó, por las acciones antidictatoriales y luego la transición, denunciando la transición. Y primero hay eso, tú planteaste efectivamente la fuga fue un hito dentro de los procesos de lucha social, y dada la situación que desde la extradición de Mauricio, obviamente este régimen especial, esta segregación total, este aislamiento, busca eso, busca castigar, busca un acto de venganza política, y así lo dice claramente Gendarmería cuando en su oficio, donde tiene que pronunciarse sobre el régimen especial, señala primero su pertenencia al Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Eso es un factor claramente político que es reconocido por el Estado como uno de los elementos que
incide en este régimen especial, y también por el temor. Esto no es solamente venganza, también hay un temor, un miedo de parte también de este órgano estatal de lo que puede significar y lo que significa Mauricio en general. Yo creo que eso ayuda a entender un poco este contexto. Sí hay que dejar en claro que, y de ahí la figura o la situación específicamente que vive Mauricio, tiene que ver, es el único persona privada de libertad, es el único prisionero que tiene ese régimen carcelario. Así, no hay otra persona en Chile privada de libertad que esté en las condiciones de aislamiento, de segregación, de separación de la sociedad, de restricción de sus garantías fundamentales. No hay otra persona privada de libertad, ya sea en calidad de imputado o de condenado, que sufra las condiciones que está viviendo Mauricio. Y vuelvo a insistir, esto tiene obviamente motivaciones políticas y sirve, o la campaña de denuncia y de difusión, desenmascara al Estado. Yo creo que alguien lo plantea en algún momento, que lo que está viviendo Mauricio y en general lo que vive el pueblo chileno no son sino las consecuencias de un sistema económico social que era por aquello en lo cual en los 70, en los 80, en los 90 se luchó, con aquellas experiencias tan significativas que, como fueron la del Frente Patriótico Manuel Rodríguez y de otra organización. Entonces, ese nexo, esa vinculación también no hay que olvidar. Cuando se denunciaba en los años 90 la transición política y las consecuencias económicas, sociales, política, la está sufriendo actualmente el compañero. Yo creo que eso es significativo. Yo quisiera por lo menos partir mi intervención planteando eso, y que obviamente lo que hemos vivido desde que asumimos la defensa consiste en eso, en exigirle al Estado de Chile que haga carne y que haga realidad aquello mismo que se vanagloria, es decir, cuando desde el Estado, de las distintas autoridades estatales, se plantea que vivimos en un Estado constitucional de derecho, en un Estado de derecho regulado y sometido a una legislación, inserto dentro de un sistema interamericano e internacional de derecho humano. Lo que estamos exigiendo es que el Estado respete sus mismos compromisos, que haga valer su legislación, que haga valer su constitución y que haga valer sus compromisos internacionales en materia de derechos fundamentales. No es otra cosa. Y cada día que pasa, el Estado chileno, al prolongar, al mantener esta situación de segregación total, de aislamiento, cada día nos está mostrando a todos los chilenos y chilenas y chilenes que es un Estado que no respeta ni siquiera su propia normativa. Es un Estado antijurídico, un Estado que es vulnerador de los derechos fundamentales y es vulnerador de principios básicos de un Estado de derecho incluso liberal. No respeta su normativa, no respeta sus leyes, no respeta su constitución. Y eso hay que hacerlo público, eso hay que difundirlo, eso hay que presionar a las autoridades políticas, hay que desenmascararlas. Y cuando digo autoridades políticas, me refiero al sistema judicial, me refiero al sistema político, porque es gendarmería, que es la que toma el primer frente, es que muestra la cara en estas circunstancias. No es sino, no hay que olvidar, que es una institución que depende del Ministerio de Justicia. Así es. Entonces, obviamente, las decisiones finales y últimas en torno a la situación carcelaria de Mauricio Hernández vienen desde el Ministerio de Justicia, por lo tanto del gobierno. Pero tampoco el otro poder del Estado, como el Poder Judicial, el Poder Legislativo, puede desentenderse de esto. Uh-huh. El Parlamento, especialmente la Cámara de Diputados, tiene facultades fiscalizadoras y tiene atribuciones para investigar y poner coto a esta situación.
y si no lo han hecho hasta ahora es porque obviamente ahí falta todavía la presión y falta todavía la movilización en torno a esta temática. Y por último, también como contexto, y disculpen que me explaye tanto, no hay problema, está en su casa. La situación de Mauricio, obviamente, dada la gravedad de la situación y dada las consecuencias psicológicas, personales, afectivas, que trae el régimen especial que le impuso el Estado chileno, obviamente requiere una respuesta urgente. Pero también la situación de Mauricio es parte de todos aquellos compañeros y compañeras que están privados de libertad por haber asumido una posición frente a este orden de cosas, este sistema o estructura político, económico y social de resistencia activa. Yo creo que también hay que enmarcar la denuncia de la situación de Mauricio Hernández también dentro del contexto de persecución del Estado en contra de aquellos sectores sociales que se levantan, que se rebelan y que deciden exigir sus derechos por un camino distinto a aquel que nos ofrece la institucionalidad. Que además son todas formas válidas de poder y que están consagradas también el derecho a rebelión. Sabemos que el comandante Ramiro, Mauricio Hernández Norambuena, ha sido usado como un ejemplo para el resto de los luchadores y luchadoras que hoy día también se han alzado. Además, recordemos que él llega en un momento muy, muy importante y de quiebre que, a este país. Incluso el mismo 18 de octubre a él estaba ingresando a hacerle un informe, el informe médico, estaba ingresando al colegio médico, al penal para hacerle un informe. O sea, este país, el país al que llega, es un país con mucho remesón político y con esta rebelión, con este estallido, revuelta, como le quieran llamar, que fue un quiebre en lo que ha sido esta llamada transición en estos gobiernos postdictatoriales. Entendemos que es así. Sabemos además que los compañeros y las compañeras que han sido tomadas prisioneras y que hoy día viven la prisión política, también han, muchos y muchas de ellas han recibido también un trato inhumano y bajo tortura. Sin embargo, el comandante Ramiro, uno de los prisioneros más antiguos, lleva muchos años en la cárcel y además muchos años sometido a este mismo régimen. Mauricio, bienvenido a Amor y Resistencia. Tú eres parte del equipo jurídico, pero además tienes esta dualidad que eres sobrino de nuestro hermano Ramiro. Cuéntanos, ¿cuál es la situación de él hoy día en términos como familiar? Digamos, ustedes tienen contacto con él, lo pueden ver, ¿cuál es su ánimo? ¿Qué es lo que está ocurriendo al interior del penal con Mauricio? Hola, muchas gracias por la invitación. En primer lugar, contarles para usted y para la gente que está viendo que aquí hay un quiebre radical desde el momento que él es trasladado a Chile. Es necesario hacer el contexto de que él pasó 17 años en las mazmorras de Brasil, el lugar donde las visitas familiares eran en la medida de lo posible, como le gustaría decir a algunos, en la medida de lo posible eran aproximadamente cada 3 o 4 meses. Entonces, durante 17 años, su contacto con el mundo exterior fue prácticamente nulo en visitas de 180 minutos, que ustedes entenderán que en un espacio de 4 meses, que te den apenas 3 horas para dialogar con tus seres queridos, con tu familia, no es nada. Desde su llegada a Chile, a la Unidad Especial de Alta Seguridad, porque así se llama el recinto, el establecimiento penitenciario donde él está, UEAS es la sigla, las condiciones son las siguientes. Respecto al contacto con el mundo exterior, a él solo le autorizan visitas de familiares directos, es decir, sus hermanas y hermanos, porque él no tiene madre, él no tiene padre, es decir, están fallecidos. Y eso, desde ya, aclarar que eso constituye una vulneración y un actuar ilegal y arbitrario de parte de Gendarmería de Chile, toda vez que en los reglamentos del mismo gobierno, del Ministerio de Justicia, respecto a la organización de las cárceles, en ningún momento se prohíbe que a uno lo puedan visitar sus amigos, sus seres queridos, sus vecinos, sus compañeros. Pero a él, en un régimen especial que se aplica en la sección de máxima seguridad por fuera de la ley, se le ha prohibido tener contacto con cualquier persona que no sean sus familiares directos, hermanos y hermanas, es decir, sus sobrinos, sus sobrinas, sus amistades no han podido visitarlo.
Esto se ha agravado con la pandemia, al igual que la mayoría de las personas privadas de libertad en Chile, que no, debido a la contingencia sanitaria, pasaron meses, aproximadamente 9 meses sin tener visita directa, por lo que el contacto era únicamente a través de un celular que le pasaba a Gendarmería 30 minutos al día. O sea, 30 minutos al día, 2 veces a la semana. Entonces, ese es el contacto que él un poco ha tenido con el mundo exterior, bastante limitado, cerrado. Gendarmería ha expresado en innumerables ocasiones, cuando se han solicitado visitas especiales de amigos, cuando periodistas visitaron a hacer la entrevista, ha dicho que no. Que Mauricio Hernández Norambuena, por motivos de seguridad, por su alta connotación pública, no puede comunicarse con el exterior. Ahí se ve claramente el seco que presenta Gendarmería respecto a su persona, toda vez que nosotros hemos podido ver en la televisión, en Canal 13, en Mega, en Chilevisión, cómo hace algunos años Gendarmería ha metido a los canales, a las cárceles, ha hecho programas sobre la vida del interior de las cárceles, y no es capaz de dejar que Mauricio tenga el más mínimo contacto con el exterior. Entonces, esa es un poquito su situación, Respecto al contacto mundo exterior, familiar, es eso, básicamente. Sí, igual complementando la idea que plantea Mauricio, ahí, no es solamente la restricción de los vínculos sociales lo que agrava la situación del compañero, sino que también el conjunto de condiciones que tiene la sección de máxima seguridad. Máxima seguridad es un recinto de aislamiento dentro ya de una cárcel, que es restrictora en extremo de garantías fundamentales de privados de libertad. Hay que partir de la base que nuestro sistema jurídico, cuando habla de las personas que condena por delito y cuya condena, cuya sanción sea la privación de libertad, señala expresamente que la única garantía fundamental limitada es la libertad personal, la libertad ambulatoria. El resto de garantías fundamentales permanece intactas. Es decir, ese es un criterio general que si nosotros observamos, por ejemplo, claro, Mauricio se refiere a los contactos externos, es decir, a las restricciones y limitaciones de sus vinculaciones sociales, pero también tiene que ver con la estructura misma, vuelvo a insistir, de esta cárcel de máxima seguridad, que vuelvo a insistir, dentro de la cárcel de alta seguridad, es una cárcel, de acuerdo a los mismos protocolos y normativas de Gendarmería, de tránsito. Es una sección donde van las personas privadas de libertad que han sido sancionadas temporalmente o que por motivos de seguridad de sus vidas, de protección, necesitan estar en un lugar distinto de otra unidad carcelaria. Es un recinto cuyo plazo máximo de permanencia son los 6 meses. Uh-huh. ¿Por qué? Porque son celdas individuales de 2x3 metros, no hay luz, es casi pura luz artificial, los accesos de luz natural son muy pocos, está la luz encendida a las 24 horas del día, y la persona que está en ese recinto penitenciario está 22 horas y 30 minutos encerrado. Así, es decir, tú tienes 90 minutos al día para salir de tu celda. Eso ya no habla de un recinto durísimo, donde tú estás en tu celda. En el resto de los centros penitenciarios de cumplimiento de sanciones, el desencierro parte en la mañana y hasta las 5 de la tarde. Y tú puedes desarrollar un conjunto de actividades, de socialización con otros presos, de actividades que Gendarmería está obligada a proporcionar a las personas condenadas dentro de lo que mal llamado proceso de reinserción social. Incluso actividades recreativas, o sea, tiene derecho a salir a una cancha, a hacer deporte, claro. Por ejemplo, cuando Mauricio tiene estos 90 minutos de patio, está solo con sus custodios, no hay máquinas de ejercicio, no hay árboles, no hay sombra, es puro cemento lo que él observa.
no tiene acceso a visita conyugal, tiene restringido, y eso solamente lo hemos logrado morigerar solamente a base de acciones judiciales, que el séptimo de garantía en alguna cautela, alguna cautela que se interpuso obligó a Gendarmería a poner dentro del pasillo, que donde está ubicada su celda, otros internos, porque él estaba durante mucho tiempo, estuvo un pasillo exclusivamente para él, es decir, sin ningún contacto ni siquiera con otras personas privadas de libertad. Ya la restricción de visita ya la planteó Mauricio, pero también un tema adicional. Es tan especial la situación que él vive, que por instrucciones de la Dirección Metropolitana de Gendarmería, sus custodios directos no son los gendarmes de la cárcel, ni siquiera de máxima seguridad. Es un equipo externo especial que se va rotando cada 2-3 días y con los cuales, también eso es importante porque eso es parte de las denuncias que se han hecho, es un grupo de gendarmes cuya función no es solamente la custodia directa, que es un personal externo que ingresa a esta unidad exclusivamente a custodiar a Mauricio, y cuando son las bajadas al patio lo hace con estos funcionarios, es que estos funcionarios están instruidos a hostigar, a provocar, a hacer que hacerle la vida más difícil a Mauricio, en la medida de que ha habido un conjunto de incidentes que tienen que ver con hostigamiento, con molestar, con provocar. ¿Para qué? Porque obviamente el objetivo de estos funcionarios es que se desarrollen acciones de violencia, de agresividad. Una persona que está aislada, y así lo dicen los informes médicos, una de las secuelas inmediatas del aislamiento y de la pérdida de vínculos sociales es un estado de agresividad permanente, de irascibilidad, en que cualquier cosa, por simple que sea, puede provocar una situación de violencia, y eso se está trabajando por parte de Gendarmería para castigar, para restringir más derechos, porque cada castigo implica restricción de visita, implica un conjunto de limitaciones más allá de las que ya tiene. Entonces, claro, es por eso nosotros hablamos que en este caso no es solamente su permanencia en esta unidad que ya, dadas las consecuencias a nivel de salud de Mauricio son graves, sino que es el sistema en su conjunto el que trabaja para provocar mayor daño y mayor trastorno principalmente a la situación de salud mental de Mauricio. Eso es lo que se busca. Y así lo hemos planteado. Sí, adelante. Y en ese sentido, las instituciones, las entidades llamadas a finalmente hacer cumplir el Estado de Derecho y que él no esté en estas condiciones, ¿qué respuestas dan? ¿Por qué eso no se modifica? Es súper importante tu planteamiento. Hay que partir de la base que y eso es parte ya no solamente de la situación de Mauricio, sino que tiene que ver con toda la situación carcelaria. Toda la regulación de la vida dentro de las cárceles en Chile, a nuestro juicio, es inconstitucional, porque no es una ley. En Chile no hay una ley de ejecución penal. No es una, ¿por qué? Porque en el cumplimiento de una pena, Gendarmería puede tomar muchas decisiones restrictivas de derechos, con los castigos, con las visitas, etcétera, y dado que hay afectación de garantía, la Constitución dice que si un órgano público quiere restringir una garantía fundamental, debe hacerse por ley. Y acá todo el régimen de ejecución penal, de cumplimiento penal, está regulado por un reglamento administrativo, es decir, una norma jurídica inferior, que es producto del gobierno, del poder ejecutivo que las dicta, no es el Parlamento. Ya partiendo de esa parte, que es para toda la población penal ya una situación de inconstitucionalidad, hay normativas internacionales que también obligan al Estado chileno, y específicamente para población privada de libertad, que tienen que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civil y Político, y hay normativa más singular, el soft law, que se llama, que tienen que ver con las reglas Mandela, por ejemplo, las reglas Bangkok. Es decir, que es un conjunto de normas que trata de regular la protección de los derechos
de las personas privadas de libertad. Y ahí respondo tu pregunta, porque en el Estado chileno, en general, la tesis que sigue imperando en la relación que hay entre el Estado y la persona privada de libertad, es una relación que se denomina de sujeción administrativa, es decir, la persona privada de libertad no tiene derechos, está bajo control de una institución pública, que es la que determina cómo te organizas tu vida, la que determina cuáles son tus posibilidades de actuación, y que tú no tienes frente a esa entidad prácticamente ninguna posibilidad de reclamar. Eso a nivel de derecho internacional, de derecho humano, ha sido ya una tesis que está muy ya abandonada ya. Ahora se plantea que el Estado tiene un deber en relación a la población privada de libertad, que es un deber de garante. En el sistema interamericano de derecho humano al cual pertenece Chile, ya la Corte Interamericana de Derecho Humano, ya en numerosos fallos, ha reiterado que, primero, que las personas privadas de libertad siguen siendo ciudadanos, ¿sí?, y que su único derecho limitado es la libertad, pero el resto de los derechos los siguen teniendo a plenitud. Que dada la situación de vulnerabilidad que viven las personas privadas de libertad, son un sector de especial protección. Es decir, hay obligaciones internacionales del Estado, y esto, cuando hablo de Estado, y lo resalto, porque no tiene que ver con un gobierno, que es parte del Estado, el Poder Ejecutivo, no tiene que ver con los tribunales, que es parte del Estado, con el Poder Judicial, o no tiene que ver con el Poder Legislativo, tiene que ver con todas estas instituciones que no han cumplido y no cumplen sus deberes internacionales. Es decir, por ejemplo, a nivel judicial, que el juzgado de garantía es el que tiene que velar por el cumplimiento y el respeto a los derechos de cualquier persona privada de libertad, nosotros hemos interpuesto distintas acciones que sí han moligerado el régimen que existía al comienzo, eso no hay duda. Han abierto algunas pequeñas brechas y hemos logrado algunos pequeños avances, pero la decisión fundamental, que es la que un juez instruya a Gendarmería para que disponga el traslado de Mauricio desde la sección de máxima seguridad a la sección de alta seguridad, que es la cárcel que, de acuerdo a los propios parámetros del Estado chileno, es la que reúne las condiciones para que una persona, de acuerdo a las características que el Estado chileno indica a Mauricio, debería estar. Porque ya es una cárcel dura, no hay duda. La cárcel de alta seguridad ya es una cárcel con un régimen duro, pero obviamente en comparación con máxima seguridad tiene una mayor garantía de respeto de los derechos fundamentales de Mauricio y en general de las personas privadas de libertad. Ya, ¿y por qué no lo hace? Porque obviamente los altos tribunales, en este caso no el juzgado de garantía, sino que la Corte Suprema en general, abandonando o dejando de lado sus obligaciones, le señala que Gendarmería casi tiene la potestad absoluta de determinar, de tomar cualquier decisión en relación a una persona privada de libertad. Y no hay un mayor control. Ahí hay instrucciones directas de la Corte Suprema, lo que hace que los jueces de garantía en general no quieran entrar en problemas. Obviamente. Evidentemente. A nivel de Gendarmería, obviamente ellos son los que toman la decisión inmediata, a través de distintos oficios donde disponen el régimen que está. Y ellos son los que tienen los custodios, etc. Por lo tanto, ya tenemos dos poderes del Estado involucrados que no han cumplido su función. Están coludidos, además. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia, que tiene el control o la superdirección jerárquica de Gendarmería. Claro. Y el Poder Legislativo, que también se ha lavado las manos y que, primero, no ha dictado una ley de ejecución penal, todavía estamos al debe ahí, y tampoco realiza nada tendiente a fiscalizar cómo el resto de los órganos públicos están actuando en materia carcelaria. No hay que olvidar que las cárceles en general es una institución de aquellas caracterizadas como instituciones totales.
la cárcel junto con otra instancia como los centros de detención de inmigrantes, como los lugares de Sename, son lugares donde la autoridad pública determina y regula tus condiciones de vida y te separa de la sociedad. Claro. Y genera un establecimiento en el cual hasta los más mínimos aspectos de tu individualidad, de tu singularidad como persona, están controlados. Y está demostrado que ese tipo de instituciones, dada la afectación a las garantías de las personas, principalmente en lo que tiene que ver con la integridad psíquica y física de las personas, la Corte Interamericana ha dicho expresamente que requiere por parte del Estado una mayor necesidad de protección. Uh-huh. Obviamente, pues si está ahí bueno, aislado. Y lo hemos visto graficado muy claramente en el Sename, ¿no? Que ha sido calificado como un infierno. Entonces, niños que sus vidas completas transcurren en un lugar donde, como tú dices, todas las decisiones están determinadas para finalmente exterminarlos como seres humanos, su integridad psíquica, física. Hay un texto que yo siempre lo recomiendo de Erving Goffman, que él fue el sociólogo que ya en los años 60 estudió los efectos, las consecuencias en las personas que están en estos centros donde son otros, tus guardianes, son el ente público el que determina tu vida. Uh-huh. Hay un libro fenomenal que se llama Asilos, donde describe esto, y obviamente, y esto ha tenido efectos judiciales, toda vez que hay sentencias de la Corte Interamericana donde decía él expresamente, dado el carácter de instituciones totales de las cárceles, que son un lugar propicio para la vulneración de derechos fundamentales, requiere de parte del Estado una obligación reforzada de proteger estos derechos. Uh-huh. Y ahí hemos visto que sin duda todos estos derechos han sido vulnerados en el caso de Mauricio Hernández Norambuena. Todos y cada uno, y además con un propósito político, no con un propósito de hacer cumplir la ley, sino que más bien para ponerlo de ejemplo y quebrantar su espíritu y además situarlo en otro espacio, no en el que tiene actualmente, que es una figura dentro de toda la generación, incluso las actuales, una figura importante en términos de lo que es la consecuencia y su legado político. Tenemos muy claro que el poder legislativo ha fallado muchas veces y lo tenemos claro porque hoy día, solo hoy día, si demuestra un botón, ha votado en la Cámara de Diputados por 102 votos a favor, 42 en contra y 4 abstenciones, extender el estado de excepción constitucional hasta el 30 de junio, como si así nosotros pudiéramos parar una pandemia. Mauricio, volvemos contigo para que nos puedas también comentar, hacer los comentarios, pero antes de volver contigo, Mauricio, vamos a pasar un video con un mensaje que envió nuestro hermano Ramiro cuando se cumplieron los 37 años del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, con un mensaje que a nosotras nos parece muy pertinente para este momento político y además muy vigente. Saludos a todos los presentes en este encuentro que recuerda la fundación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez hace 37 años. Un saludo especial a las y los compas de Muros y Resistencia que organizan esta actividad virtual y que desde hace tiempo luchan en las calles por las causas populares. Creo que es importante esta conexión con la memoria de las luchas del pueblo, porque los procesos sociales tienen continuidad histórica y si bien cada contexto tiene sus rasgos específicos en lo social y en lo político, la injusticia social producida por la explotación de los pueblos por el gran capital permanece como característica esencial del sistema capitalista en su actual modelo neoliberal. Las complejidades de la lucha podrán ser muchas actualmente, no obstante, el conocimiento primigenio se cimienta en la experiencia directa con la realidad. Es decir, es el cotidiano del pueblo en su lucha por vivir dignamente. Ahí está el saber.
esa sabiduría popular atesorada por siglos de luchas emancipatorias, esa sabiduría que conecta la memoria y aprende las lecciones, esa sabiduría que se alimenta de la práctica, la transforma en teoría y luego la vuelve a la práctica, y así sucesivamente en el interminable juego dialéctico que nos permite encontrar los caminos que potencien la lucha. Vale entonces compartir las otras miradas en encuentros como este, pero no para homogeneizar una mirada única, sino para que se multipliquen estas, siempre desde abajo en perspectiva libertaria. Uno de los grandes desafíos es entonces construir una nueva política, como dicen los zapatistas, una otra política, la que abiertamente reivindica su reconexión y su estrecho vínculo con lo social, con la memoria y con la historia, y también con la moral y la ética. Abrazos a todas y a todos. Ramiro. Bueno, siempre es emocionante y estremecedor poder escuchar este mensaje de nuestro hermano, el comandante Ramiro. Después de todo lo que han descrito tanto Mauricio como Washington en términos de lo que ha sido la intención política de quebrantar la voluntad de nuestro hermano, y escuchar este mensaje tan vigente en esta situación política, una muestra de que aún no lo logran y que hay ahí convicciones muy fuertes. Estamos acá en Muro y Resistencia, en nuestro programa Libertad sin Condiciones, en nuestro horario especial, producto de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Queremos agradecer esta retransmisión de nuestro hermano y cómplices de Frente y Sin Rodeo, Primera Línea Prensa, Radio Primero de Mayo, Radio Tamara Frecuencia Liberada, Radio Plaza de la Dignidad, la Red de Medios Libres y Populares y también la Red de Medios Populares en Resistencia. Daniel. Sí, Mauricio, te quería preguntar a ti respecto a lo que estaba hablando Washington en términos de que hay evidentemente, y uno lo puede constatar, digamos, un objetivo político detrás de lo que se le hace a Mauricio y también es posible verlo en lo que se le hace a los presos de la revuelta, digamos, teniéndolo bastante tiempo, más de un año en prisión. Y como dice Sandra, el objetivo ahí es quebrantarlo. Ahora a Ramiro se le ha extendido por 6 meses más su situación de aislamiento en esta zona que en realidad es de transición, pero lo tienen ahí, digamos. Y eso, ¿cómo ha logrado o no ha logrado afectar, mermar las convicciones de Ramiro? ¿Cómo lo toma él? ¿Cómo eventualmente lo convierte en algo que probablemente le dé fuerza? ¿Y cómo, una pregunta que viene con esa, cómo lo que ocurre después del 18 de octubre impacta y lo ayuda también en ese sentido a Ramiro? Bueno, en primer lugar, expresar que como bien ustedes dicen, pese al aislamiento, los 17 años en Brasil y los, para los 2 años que llevamos en Chile, él no es un renovado, no es un renegado, ni nada de su pasado y de toda la historia personal y colectiva de lo que fue el Frente Patriótico y las luchas en otros lugares de nuestra América. Él reivindica todo lo que pasó con sus aciertos y errores políticos, pero está claro que el camino recorrido, que la estrategia política desarrollada, era lo que en su momento había que hacer.
y respecto a lo que lo mantiene vivo, esa llamita en su corazón que lo mantiene con energía y ganas, él lo ha dicho en las oportunidades que he tenido de hablar, de expresarse, que hoy en Chile y ayer en las mazmorras de Brasil, la fuerza que lo ayudó a sobrevivir, a vivir, a resistir en esas extremas condiciones inhumanas de aislamiento, fue la solidaridad que se expresó desde el pueblo chileno, desde organizaciones, desde individualidades, por razones tanto políticas como humanitarias. Eso fue lo que lo ayudó a resistir. Entonces, ahí conectando con la última parte de la pregunta, para él lo que pasó el 18 de octubre fue una alegría al corazón, una alegría al corazón. Él pasó 17 años sin tener muchas noticias de Chile, totalmente desconectado de lo que aquí pasaba, aislado, sin tener acceso a libros, a periódicos, a prensa, a noticias. Entonces, cuando él llega en agosto, recibe mucha solidaridad del pueblo, de sus organizaciones, pero al mismo tiempo se siente extrañado y un poco perdido con la realidad de lo que pasaba en Chile. Es decir, aquí él tuvo acceso, por ejemplo, a un poco más de diarios, de prensa, y él notó inmediatamente un país muy derechizado, muy derechizado. Ver a la Paty Maldonado en la televisión, el contenido de la televisión, de los diarios, de la prensa, era como, ¿qué está pasando aquí? Entonces, lo que pasó el 18 de octubre, y yo, por conversaciones que he podido tener con él, fue gratificante que no todo había sido en vano, que no todo había sido en vano, y que esa llamita y que esa resistencia a lo largo de los difíciles años de la transición de los 90, de los 2000, alguna semilla se había plantado y había cultivado respecto a la lucha y la oposición a este sistema injusto y criminal. Y agregar que su sentimiento respecto al aislamiento, él está en clara disposición de resistir, de luchar y de no ser derrotado, pero yo siento que él igual tiene rabia y se siente un poco enojado, frustrado respecto a la actitud injusta y opresora de gendarmería, porque eso es pues, una actitud opresora y que no tiene fundamento, un poco lo que decía Washington. Es decir, él hoy día está preso por quebrantar este Estado de Derecho, esta democracia, las leyes de la República, pero el Estado, Gendarmería de Chile, el gobierno, la UDI, no son capaces de cumplir sus propias leyes ni reglamentos respecto a las condiciones mínimas que debieran estar en los establecimientos penitenciarios. Y en ese sentido es evidente que un aislamiento como el que está, al que está sometido Ramiro trae problemas psicológicos, emocionales. ¿Pero qué pasa en términos de su salud física? Claro, su salud física. Nosotros tenemos respaldo médico del Departamento de Derechos Humanos del Colegio Médico, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del PRICE, que son, en primer lugar, en el plano general, son concluyentes, reforzando lo que decía Washington, que no es solo una pretensión del equipo de defensa de Mauricio, de la familia, de los grupos de apoyo, de que esto es tortura. Ellos explícitamente decretan, concluyen que el régimen penitenciario que sufre Mauricio es muy concordante con la tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Y respecto a la salud física en específico, primero contextualizar que solo por contexto, no es por victimizar a Mauricio ni nada, pero son las condiciones objetivas. Él hoy día tiene 62 años, es decir, se encuadra dentro de este grupo, otro grupo de especial protección, como decía Washington, que son los adultos mayores. Entonces él hoy día, claro, tiene varias dolencias físicas en relación al kinesiólogo, a ciertas operaciones que se debe hacer, pero está en tratamiento de toda ella y en general resistiendo. Y claro que tienen conexión con las vivencias de las mazmorras de Brasil y las vivencias de hoy. Es decir, él para realizar el tratamiento que debiera tener kinesiológicamente necesita ciertos implementos, ciertos espacios, ciertos tiempos que en el régimen de la sección de máxima seguridad son imposibles de desarrollar. Entonces, además, él está vulnerando su derecho a poder hacer un tratamiento adecuado a su condición. Sabemos que la figura del comandante Ramiro, de Mauricio Hernández Norambuena, es vital y gravitante, sobre todo en este contexto político tan álgido, tan en esta olla que hierve y que puede saltar por cualquier lado la tapa, y que además es fundamental para
el sistema, para este estado represor, poder tenerlo lo más posible invisibilizado y lo más posible aislado, ¿no? Porque imagínense un comandante Ramiro con visitas permanentes o alguien que le puedan cambiar el sistema, sí, porque además Ramiro representa el legado vivo del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Él está firme en sus convicciones, se asumen con una autocrítica muy rigurosa todo lo que ha sido los errores, pero también lo que ha sido el acierto y lo que fue la presencia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez durante los años de la dictadura, esta lucha armada que hoy día se reivindica y que también reivindican jóvenes que han tomado la posta y que levantan las banderas del Frente Patriótico, lo podemos ver en las manifestaciones, podemos ver además la imagen de este comandante Ramiro ahí pintado en las paredes, afiches, está presente y entendemos también que tiene que ver con una voluntad política del enemigo, obviamente, de poder invisibilizarlo y aplastarlo y quebrarlo a todo, de todas maneras y por todas las formas. Además, porque Ramiro no solo es el prisionero político más antiguo, pronto a cumplir 19 años en la cárcel, como bien decía Mauricio, 17 años en prisión de alta seguridad en Brasil, y acá fue traído en el 2019, en agosto del 2019. ¿Qué posibilidades frente a este panorama que sabemos que tiene que ver, que está cruzado con lo político y que está cruzado con lo represivo y que está cruzado más con gobiernos postdictatoriales que han continuado esta línea de la dictadura y esta continuidad política y continuidad también de defensa del sistema? ¿Cuáles son las posibilidades que se pueden enfrentar en este contexto? Tenemos confianza plena en que vamos a poder restituir los derechos fundamentales del compañero. Así va a ser una lucha compleja, difícil, pero nos guía la confianza, principalmente confianza dada en primer lugar de la justicia de, nuestra, de la demanda, de las peticiones, y segundo porque vemos cómo más y más sectores sociales, sectores democráticos, sectores populares, van asumiendo esta exigencia de acabar con el aislamiento y restituir los derechos fundamentales de Mauricio Hernández. Esa es nuestra confianza fundamental, no, no es una confianza en las instituciones, es una confianza en la legitimidad, en la justicia de nuestras demandas y en que esta va a ser hecha suya, que esta va a ser carne en como parte de las distintas demandas que tiene el pueblo y que levanta y que exige. Eso en primer lugar, así, sin lugar a dudas no tenemos y jamás no hemos tenido una posición derrotista, por muy fuerte que se vea el otro sector o aquel sector que mantiene esta situación. Es la misma confianza que tenemos en el pueblo, en las organizaciones populares. Eso es lo que, nuestro motor y nuestra principal energía y fuerza. Washington, y Sí. en ese sentido, ustedes presentaron justamente una querella, ¿no es cierto?, Claro, por eso, a torturas. eso iba, pero Ya. obviamente hay caminos, hay distintos caminos que el orden normativo te, le entrega a las personas para exigir lo que son sus derechos. En el plano nacional, en el plano de lo que son nuestras normas jurídicas, hemos ocupado hasta ahora una vía que da el Código Procesal Penal, que es exigirle al juez que debe garantizar el respeto a los derechos de los condenados en la ejecución de la pena, distintas cautelas de garantía, ese es el nombre jurídico que tienen. Y ahí se han logrado algunos avances, obviamente no los que esperábamos, pero obviamente se ha ido horadando, se ha ido abriendo puertas. Eso es parte. Luego, obviamente, principalmente a partir de la recopilación de los antecedentes, porque claro, ha pasado más de un año desde que se ha dado esta situación y dado el techo que tocó esta vía de las cautelas de garantía, pero también dada la prolongación y el espíritu ya obnubilado de las autoridades políticas de mantener esto, de no hacer caso a las distintas
resoluciones judiciales o exigencias de instituciones, vuelvo a insistir, que son instituciones también parte de este sistema normativo, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que ha hecho, ha instado también a las autoridades de Gendarmería a que modifiquen este régimen y trasladen a Mauricio Hernández, por lo pronto, a la cárcel de alta seguridad, dado que se ha mantenido esta situación y que esta mantención de situación prolonga la afectación a la salud y a la integridad de Mauricio, y dado que obviamente después de haber recopilado, juntado una maciza cantidad de antecedentes, nosotros estamos convencidos de que ya no se trata de una circunstancia accidental, ni de una mala decisión, o de decisiones que no están informadas, sino que hay una política sistemática del Estado de Chile, especialmente, entendemos, de la Dirección Nacional y la Dirección Regional de Gendarmería. Y yo creo que es importante resaltar que y damos cuenta de que esto no es un problema de un gendarme o de un grupo de gendarme, es una decisión institucional, y hemos llegado al convencimiento, vuelvo a insistir, después de haber estudiado este largo cúmulo de antecedentes a lo largo del tiempo, que nos encontramos en presencia, obviamente, de un delito de tortura y de un delito de malos tratos. Hay que recordar que el delito de tortura fue incorporado a nuestra legislación no hace mucho tiempo, lleva recién un par de años desde que fue incorporado a nuestro Código Penal, y haciendo parte porque Chile ha suscrito, ha hecho parte de la Convención Internacional contra la Tortura. Y de acuerdo a nuestra forma de pensar y de nuestro análisis, y no es solamente nuestro, también hay literatura internacional al respecto, en cuanto a que el aislamiento prolongado en el tiempo y dadas las consecuencias que tiene para la víctima, y dado que es una decisión que se toma con ciertas finalidades que son políticas, obviamente se configura a nuestro juicio el tipo penal de tortura. Yeah. Y torturas y malos tratos. Es decir, cuando el Código Penal incorpora a los distintos tipos penales la figura de la tortura, obviamente tiene que singularizar cuáles son las características, cuáles son los requisitos de este delito. Como la mayoría de los delitos, es una exigencia. Y obviamente entendemos que todos y cada uno de estos elementos se configuran en este caso. Hay una decisión de una autoridad pública, una decisión que es motivada con una finalidad de quebrar, de quebrar moralmente, de quebrar psicológicamente. Esta finalidad tiene una connotación política, es decir, dada el símbolo que constituye el compañero, dada su vinculación con una organización política determinada, que es el Frente Patriótico, y con una identificación con un sector social determinado, y lo que eso significa y puede significar, y que ocasiona, obviamente, graves consecuencias en la salud de una persona. Es decir, se reúnen, entendemos que todos estos elementos del Código Penal. Hay un sufrimiento severo, hay una finalidad tendiente a intimidar, a castigar, a provocar un menoscabo en su integridad y en su dignidad. Yo creo que eso es central en las actuaciones de Gendarmería. Y por eso hemos interpuesto esta acción, esta querella. Se solicitan, obviamente, porque si bien hemos logrado recopilar una gigantesca cantidad de información que nos lleva a esta conclusión jurídica penal, también nos interesa indagar más todavía. Nos interesa saber efectivamente quién está detrás de las decisiones que toma la Dirección Regional Metropolitana de Gendarmería de Chile. Quién da las órdenes, quién da las instrucciones de que se mantenga esto, porque estas no son decisiones técnicas. Decir, Gendarmería es una institución que en relación a las personas privadas de libertad, cuando toma distintas decisiones, o de castigar, o de trasladar, o de mantener en un lugar, debe hacerlo bajo un concepto técnico,
que nosotros igual cuestionamos, pero no importa, ya desde la formalidad, Gendarmería tiene que tomar sus decisiones con una consideración técnica, y en este caso no la hay. Entonces queremos saber quién está dando las órdenes para que esto se mantenga. Obviamente sabemos quién está en el Ministerio de Justicia, sabemos su militancia política, sabemos las distintas presiones que ha habido de parte de ese sector político, especialmente en relación a Mauricio Hernández. Son un poco suspicaces en atención a que quien tomó la decisión de el juez que tomó la decisión de mantenerlo en esa unidad penal, a pesar de que ahí hay un debate, pero no importa, el que tomó la decisión de condenarlo a 27 años una vez extraditado, el ministro Carroza, que hace poco subió a la Corte Suprema, y todos sabemos que para acceder a los altos tribunales se requieran acuerdos políticos, no hay una carrera funcionaria, es decir, cualquier juez que quiera ascender dentro de la estructura judicial requiere primero ser presentado, ser elegido por el presidente de la República, de terna o de quinas que les presenta el mismo Poder Judicial, pero además requiere que pase, sobre todo en el caso de los ministros de la Corte Suprema, el acuerdo en el Senado. Uh-huh. Y hemos visto en el último tiempo las distintas polémicas que se han abierto, y acá no hubo polémica, la designación de... O sea, los padrinos de Carroza fueron perfectos, los padrinos políticos. Tuvo los padrinos adecuados. Creemos que, vuelvo a insistir, somos suspicaces, y, uh-huh. y obviamente tenemos todo el derecho a ser más suspicaces todavía en estas circunstancias. Creo que las piezas calzan. Así es. Washington, te voy a interrumpir. Disculpa, pero deja terminar la idea, porque ya. Claro, el compañero plantea eso en el plano de la normativa interna, creo que todavía podemos hacer más cosas, pero no ya. Hay que olvidar que también existe la vía internacional. Es decir, una de las cosas que se ha construido en los últimos 30, 40 años es un sistema internacional de derechos humanos, que en el caso de que los países, que los ordenamientos internos no den la protección necesaria ni resuelvan estos conflictos en relación a derechos fundamentales, existen instancias internacionales que cumplen una función también protectora. Y obviamente también se está explorando esa vía, es decir, si el Estado chileno no cierra definitivamente las puertas y no quiere asumir sus propios y hacerse cargo de sus propios compromisos internacionales en materia de derechos humanos en relación a la situación carcelaria de Mauricio Hernández, estas vías internacionales también se utilizarán y obviamente será, si el Estado chileno no quiere resolverla, no quiere respetar su propia constitución, que todavía tenemos vigente, no quiere respetar sus propias obligaciones en esta materia de derechos fundamentales, de derechos humanos, obviamente habrá que recurrir y utilizar esta vía internacional para también, para que se haga justicia en este caso. Sí, además... Y claro. Trabajo mucho. Bueno, y trabajo mucho y esperanzas también. Bueno, yo creo que el ajusticiamiento del ideólogo de la dictadura fue una estocada que no ha sido fácil para ellos asumir, ¿no? Les voy a leer comentarios de las redes que nos están llegando, mensajes de nuestros seguidores y de quienes los siguen ustedes también. Luis Vergara, libertad a todas y todos los presos políticos de la revuelta popular, libertad a los presos políticos mapuche, libertad a nuestros hermanos anarquistas, libertad a nuestros hermanos del Lautaro, libertad al comandante Ramiro, rebelión popular contra un modelo opresor, cruel e inhumano. Todos, Ramiro, libertad a Ramiro. Alejandro Bozzo, libertad de todos los presos políticos. Fernando Aguilar, libertad al comandante Ramiro y a todos y todas los presos por luchar sin condiciones. Saludos, Muro y Resistencia junto al pueblo. La autora Luncón, desde Argentina, Buenos Aires, libertad sin condiciones al comandante Ramiro. Romualdo Darío Díaz Cayupe, libertad al comandante Ramiro y todos los presos políticos por luchar. Este sistema represivo avalado por el Estado y sus gobiernos neoliberales. Hortensia Gurto, inimaginable la clase de inhumanidad con un ser humano. Chile, vergüenza, vergüenza.
Libertad a Mauricio y a todos los presos políticos. Todo Ramiro, fin al aislamiento inhumano a Ramiro. La victoria, libertad roja. Me conmueve la entereza, la lucidez y el sentido de justicia por los otros, las otras, que mantiene nuestro comandante. Es un ejemplo de lucha y resistencia eterna. Ramiro a la calle. Y acá vienen más. Hortensia Agurto desde Montreal, todo mi apoyo, abrazos. Javier Godocito, grande profesor Washington. Luis Vergara, los asesinos, los corruptos, los narcotraficantes, los violadores, los mutiladores tienen nombre y apellido, juicio y castigo. Esos son parte de los mensajes, no lo hemos leído todo, parte de los mensajes que han llegado a través de las redes de Muro y Resistencia, mensajes para ustedes, saludos también y mucha fuerza y Nehuen para nuestro comandante Ramiro, nuestro hermano Ramiro. Daniel. Sí, gracias, Paula. Mauricio, Washington ya deslizó un poco de lo que se trata de esta unidad especial, ¿no es cierto?, que tiene a cargo a Ramiro, que es distinta a la de los otros internos, y se mencionan algunos hostigamientos, digamos, esa es una labor implícita, digamos, de estas personas. Si pudieras profundizar un poco más en eso, ¿de qué tratan? ¿En qué se traduce ese permanente hostigamiento, permanente molestia de estas personas frente a Ramiro? Sí, particularmente, yendo de lo general a lo específico, Washington bien señalaba que Mauricio tiene asignado una custodia especial. Sí. Dos custodios permanentemente que no son funcionarios de la unidad penitenciaria, sino que son de la UCEP, Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios. No responden al alcaide ellos. O sea, exactamente, no responden al alcaide. Responden directamente a la Dirección Regional de Gendarmería. Ya. Es decir, vienen desde el mando central con instrucciones. Bueno, ellos tienen una guardia encimada, es decir, están prácticamente las 24 horas del día encima de Mauricio, sea de día, sea de noche, interrumpen su sueño, cuando él está durmiendo van con la linterna y cada 20 minutos lo alumbran. Pero las situaciones más confrontacionales han sido particularmente tres o cuatro que se deslindan de este rol de custodia intensivo que ellos tienen sobre Mauricio. Por ejemplo, por dar ejemplo nomás, han sido más, pero estos son algunos ejemplos. Mauricio camina por el pasillo, ellos se ponen a caminar a su lado insistentemente, hostigantemente, hay que entender que es un pasillo estrecho, pequeño, ellos caminan junto con él, no sé en qué afán, en un afán de molestar y de hostigar, por ejemplo. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que las visitas de abogados, que se supone por órdenes legales, de tratados internacionales, debieran ser privadas, ellos graban. A todos los abogados y abogadas de Mauricio les ha ocurrido que mientras estamos en atención jurídica de nuestro representado, los gendarmes prenden su cámara GoPro, nos graban, se ponen cerca, se meten al pasillo a escuchar. ¿Qué otro altercado ha habido? Bueno, esos son ejemplos, pero hay más. No sé si el Washington recordará otro ejemplo ahora a la rápida, pero son ejemplos que demuestran una sistematicidad. Y los problemas particulares, porque tenemos este problema general que es el aislamiento, pero los problemas particulares siempre son con estos gendarmes de la UCEP. Es decir, Mauricio con los gendarmes de base de la unidad penitenciaria, Mauricio no ha tenido problemas, no ha tenido malos tratos, no ha tenido roces, no ha tenido conflictos. Todos los conflictos son con estos funcionarios de la Unidad de Servicios Especiales Penitenciarios. Vale. Y eso cuando lo menciona, digamos, o sea, el hecho de que no respondan al alcaide y sí respondan a una jefatura superior, digamos, de la institución, su actuar, digamos, porque a uno le cuesta entender o le cuesta creer que esos gendarmes están instruidos voluntariamente y saben perfectamente quién es esta persona y tienen un problema casi personal con él, uno legítimamente piensa que esas órdenes, esas formas, vienen justamente de aquella dirección, digamos. O sea, yo tengo la impresión de que hay una formación, una instrucción de que a esta persona, a esta determinada persona, te vamos a decir quién es, qué es lo que hizo, y tú tienes que actuar en consecuencia frente a él. Esa es la impresión que le da a uno, digamos. Y tú lo refrendas, digamos, al decir de que con los otros gendarmes no necesariamente tuvo problema, Mauricio. Washington, si tú pudieras como aportar un poco más en ese sentido. Claro. Yo creo que los detalles son los siguientes. Vuelvo a insistir, no es un problema
de personal entre algunos gendarmes y Mauricio. De hecho, Mauricio estuvo fuera de Chile 20 años, no sé cuánto tiempo ha pasado desde la fuga, y la mayoría del personal de gendarmería son jóvenes. Entonces no hay ninguna historia que uno pueda decir que ese hostigamiento obedece a alguna animadversión especial, algún conflicto que tú, porque efectivamente dentro de las unidades penitenciarias se generan conflictos humanos, y eso es parte de las distintas instituciones donde hay seres humanos, y sobre todo que tienen que convivir en situaciones tan complejas como es privados de libertad y custodio. Siempre hay conflictos humanos y existen las vías para solucionarlo. Pero esta unidad es distinta, ¿sí? Estamos hablando de que es personal con preparación especial, es decir, es una unidad que tiene por objeto intervenir en situaciones excepcionales, no es la que cuida permanentemente a todos los presos, no es la que traslada, está encomendada a tareas especiales. Una suerte de GOPE. De claro, es una unidad especial dentro de gendarmería, y obviamente dado el carácter profesional, de formación especializada que tienen, todos estos conflictos que han ocurrido y que han derivado de este, vuelvo a insistir, actos de hostigamiento, de presión, de molestar, de insultar, son claramente dirigidos, ¿sí? No tenemos otra, no le podemos dar otra interpretación. No le podemos dar una interpretación distinta, porque si hubiera ocurrido una sola vez, bien, uno puede decir ya fue algo fortuito, casual, pero cuando ya ves que son numerosos actos y cambian los funcionarios, no son los mismos funcionarios, y las acciones se repiten, es que ahí hay una instrucción. Hay un patrón de conducta. Como dices tú, hay un canon, una cosa que se repite, un patrón, y que obviamente esto nos interesa que se investigue, porque obviamente provoca situaciones que ahondan la afectación de los derechos de mi representado. Y claro, porque ¿qué es lo que se quiere construir acá? Dado que Gendarmería quiere justificar técnicamente su decisión y no tiene elementos objetivos para hacerlo, porque objetivamente el tipo de delito por el cual fuiste condenado no amerita estar en esta cárcel especial. No amerita, para eso tienes otras unidades, por ejemplo, la cárcel de alta seguridad donde están personas condenadas por este tipo de delito. Tampoco la fuga es objetivamente un elemento, un criterio para mantenerlo en esas condiciones, porque la fuga constituye una infracción reglamentaria, sí, una falta menor penal, sí, y esto ya fue zanjado y esto ya está resuelto, por lo tanto, no puede ser utilizado hoy día para mantener esta situación, como se ha reiterado acá, inhumana y degradante. Esto es simplemente para construir, tiene dos objetivos, un objetivo de presionar psicológicamente, presionar ahí materialmente, generar situaciones de conflicto donde no las hay, ¿para qué? Para que poder construir ese sujeto que ellos quieren construir, es decir, frente a una persona que tiene claridad del por qué está ahí, tiene claridad de cuáles son las circunstancias que llevan a que él esté privado de libertad, él la asume que es una decisión política, que el problema no es gendarmería, y por lo tanto no entra en un conflicto con gendarmería así en abstracto, es un problema con el Estado chileno, por lo tanto no es un problema de andar en una situación de conflictividad artificial, y sin embargo gendarmería quiere construir el sujeto que necesita, pues, alguien violento, alguien conflictivo, alguien que no respeta ninguna circunstancia, cuando no es así. Pues, ¿por qué? Porque, vuelvo a insistir, quien tiene claridad política de su prisión, tiene súper claro que los problemas no son con las personas. Cuando es un problema político, es un problema con el Estado. Y tú no andas en conflictos personales con nadie. Cada cual acá cumple sus roles, y si cada cual lo hace de manera como tiene que ser de acuerdo a la institucionalidad, no generan los conflictos políticos que la prisión de libertad ocasiona, pero no
conflictos personales que ameriten este tipo de circunstancias. En fin, sacando un resumen de todo esto, obviamente que esto es una política sistemática de hostigamiento y amedrentamiento y tendiente a socavarlo, ¿sí? Obviamente, y generar circunstancias artificiales para seguir prolongando la situación. No tenemos otra interpretación, no. El análisis de todos estos hechos no nos lleva a una idea distinta. Claro, y tiene que ver con una venganza de la derecha más recalcitrante, porque justamente fue ajusticiado uno de sus personajes más importantes en lo que fue la construcción de este sistema dictatorial, ¿no? Jaime Guzmán, sin duda, fue un eje gravitante para esta derecha más fascista, y el ajusticiamiento de este personaje, por supuesto, que les quitó bastante, horadó también bastante los propios cimientos de estos poderes, ¿no? y de este sistema. Llevamos como 1:20 de programa. Nosotros hemos alargado este programa porque creemos que es necesario poder dar la oportunidad de poder hablar extendidamente de lo que está sucediendo con nuestro hermano, el comandante Ramiro, sabiendo además que es una figura importante en el escenario político y sobre todo en este escenario que hoy día tenemos, en este escenario de constantes movilizaciones, en este escenario donde hay una disputa también que se está dando en las calles de la dignidad. Para ya ir redondeando todas las ideas y para ir poniendo algunos otros temas también acá en esta presentación, nos gustaría que si ustedes tuvieran algún mensaje, siempre le damos la posibilidad a nuestros invitados, a nuestras invitadas, de poder expresar algunas ideas centrales, sobre todo si no hemos hecho las preguntas que ustedes consideran que debieran estar, un mensaje o unas palabras para ir cerrando. Lo que no quiere decir que cerramos, sino que para ir cerrando y redondeando las ideas. Mauricio. Sí, un par de ideas a fuerza. En primer lugar, recalcar que la prisión de Mauricio Hernández Norambuena es una prisión política por la intensidad de sus condiciones de aislamiento y por la ley que lo juzga. Es cosa de ver, él está condenado por delitos de la ley antiterrorista, ley que ha sido cuestionada internacionalmente en múltiples instancias al Estado de Chile, ley creada por la dictadura cívico-militar. Entonces, ese yo creo que es lo primero a recalcar. Mauricio está condenado por delitos políticos, por querer transformar el sistema. Y esos son los delitos que lo mantienen hoy preso en Brasil y que lo mantuvieron preso ayer hoy preso en Chile y ayer en Brasil. Y como segunda idea fuerza, yo quería recalcar y hacer un llamado a la gente ahí que nos está viendo a solidarizar, a agitar en torno a la situación de Mauricio Hernández Norambuena. Muchas veces nos dicen, no, es que Mauricio pertenece al rodriguismo y ellos lo apoyarán. Y yo digo, está bien, Mauricio fue militante del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, representa gran parte de lo que fue ese proyecto político, pero él también es más que eso, es parte de la lucha de nuestro pueblo, es parte de la lucha que se ha dado en nuestra América. Entonces, un llamado a solidarizar en torno a las dos consignas fundamentales, que es el fin al aislamiento inhumano a Mauricio Hernández Norambuena y a luchar por su libertad, y libertad de acción. Si al final aquí todo es bienvenido, todo suma, entonces mientras sea bajo esas consignas centrales, yo creo que toda ayuda, toda agitación, toda propaganda, toda actividad, cualquier cosa que se haga por Mauricio Hernández Ramiro será bien recibida. Entonces esas dos cosas, recalcar uno la prisión política y dos que la solidaridad siempre será bienvenida y bien recibida por estos lados. Bueno, entonces, por supuesto que recalcamos este llamado de solidaridad, de hacerse parte de la campaña de difusión, de poder estar presente también en esta campaña solidaria y humanitaria, que trasciende también su legado o su posicionamiento político como un integrante del Frente Patriótico. Nosotros que fuimos parte también del rodriguismo y que somos parte de estas banderas del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, este legado, y que nos sentimos rodriguistas, evidentemente estamos siempre validando y posicionando y agitando las banderas de la solidaridad con nuestro comandante Ramiro, y sin duda no solo con él, sino con todos aquellos compañeros, compañeras de otras orgánicas que lo necesitan y que lo precisan, y seguiremos estando. Así que me extraña que te hayan dicho que solo pertenece a las banderas del rodriguismo, porque sin duda el comandante Ramiro trasciende las banderas del rodriguismo.
por la figura que él tiene, por la figura, por el legado además político que él representa. Seguiremos, por supuesto, haciendo estas difusiones y estas peleas. Los vamos a invitar para que vuelvan porque creemos que es un tema que tiene que estar constantemente en el tapete y constantemente en permanente difusión. Washington. Ahora sí. No me sumo a las palabras de Mauricio. Yo creo que hay que tener claridad sobre que esta lucha, este combate por el fin del aislamiento de Mauricio Hernández, por la defensa de sus derechos fundamentales y en definitiva por su libertad, es también trasciende a la figura de Mauricio Hernández. Es parte de la lucha contra la prisión política, la lucha por la libertad de los revolucionarios y revolucionarias, de los antisistemas, de quienes luchan por el pueblo-nación mapuche, la lucha de los presos de la revuelta. Creemos que, y ahí de nuestro optimismo que te planteé en antes, es decir, todo avance que se logra en el mejoramiento de las condiciones de Mauricio es parte de esa lucha multifacética, y seguir adelante hasta que no se transforme esto. Esto va a ser una lucha sin final y prolongada en pos de la mejora de las condiciones del pueblo. Eso. Daniel, gracias, Washington. Daniel. Agradecer a Washington y Mauricio por haber estado con nosotros hoy. Nos sumamos al llamado, por supuesto, desde este medio así ha sido durante todo este tiempo. Pero eso tiene que también traducirse y reflejarse en las calles, porque la prisión de Ramiro es también la prisión de todos aquellos que están hoy día siendo vulnerados también en sus derechos por haber salido a partir del 18 de octubre, los compañeros que en el Gualmapu también están siendo vulnerados en todos esos derechos. Es la misma realidad, porque finalmente es el mismo Estado y es el mismo modelo, así es que nos sumamos a eso. Yo le agradezco a quienes nos han visto también, y como siempre a nuestros compañeros que están detrás de este programa, que permiten que este se haga en la producción, que nos acompañan virtualmente, guiándonos también en este trabajo. Así es que gracias a todos ellos, y bueno, hoy día fue excepcionalmente este día el programa, pero recordamos que es lunes y que mañana miércoles estamos nuevamente con Vamos por Todo a las 20 horas. Sandra. Así es, hicimos excepcionalmente el programa hoy día porque ayer estuvimos en las calles, el equipo de mujeres principalmente desplegada en las calles de la Dignidad, reporteando, cubriendo las manifestaciones y siendo parte también de esas luchas, de las luchas del pueblo, desde el pueblo, rompiendo el cerco comunicacional. Los esperamos mañana en un Vamos por Todo, donde hablaremos de la contingencia, vamos a reflexionar sobre lo que está ocurriendo en los diversos territorios, contaremos algunas situaciones sucedidas durante la conmemoración del 8 de marzo, también vamos a analizarla, y por supuesto, cada viernes estamos en las calles de la Dignidad, cubriendo ahí también las manifestaciones, lo que está ocurriendo, y estamos en todas las luchas que se dan en los distintos territorios. Agradecemos su participación, le damos las gracias a Washington Lizana, abogado del equipo jurídico que defiende a Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, junto a Mauricio, que también junto con ser su sobrino también es parte de este equipo jurídico en su calidad de abogado. Muchas gracias a ambos por venir hasta acá, los dejamos invitados para un nuevo programa, porque sin duda tenemos mucho más que seguir hablando y difundiendo sobre la necesidad de la libertad de Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro, y seguir difundiendo, agitando las banderas de lo que está sucediendo con la prisión política en las cárceles de Chile. Dejamos este programa hasta acá, agradecemos a nuestros cómplices de siempre, De Frente y Sin Rodeo, Primera Línea Prensa, a la Radio Primero de Mayo, Radio Tamara Frecuencia Liberada, a la Radio Plaza de la Dignidad por retransmitir nuestros programas. Agradecemos su solidaridad y
a todos nuestros hermanos y hermanas de la Red de Medios Libres y Populares y de la Red de Medios Populares, de la Red de Medios Populares en Resistencia. Muchas gracias. Nos vemos en un nuevo programa de Libertad sin Condiciones el próximo lunes a las 8 de la noche, hora de Chile. Chao. Gracias. Vuelvo entero, vuelvo digno, vuelvo a reencontrarme con la familia, con los amigos y compañeros, y vuelvo a sentir toda su solidaridad, esa misma que me ayudó a resistir en las mazmorras de Brasil. Vuelvo para escarbar la tierra y besar a mis hermanos muertos. Vuelvo para mirar de frente la sonrisa de mis hermanos vivos. Vuelvo pleno y firme. Regreso con la memoria intacta a reconstruir nuestra historia. Desde esta pequeña ventana miro hacia el sur, más allá del Biobío, y mi corazón se exalta con la lucha de los hombres de la tierra. La gente luchadora aún está durmiendo, va pintando muralla, libertad exigiendo, con sueños prohibidos por este sistema. La libertad, la muerte, ese es su emblema. Palabras y discursos son insuficientes, no acallan el dolor de toda mi gente. Los héroes populares del anonimato, que luchan hoy con fuerza porque es un mandato, que luchan por el pueblo con honor y gloria, intentarán borrarlos de nuestra historia, y nosotros les rendimos humilde homenaje. Hoy todo por Ramiro, libertad y coraje.